Habitan corazones que laten a un mismo ritmo, que define quiénes somos. Somos cada paso que damos, la suma de lo que hemos sido, todos los espacios que hemos recorrido y habitado, una generación atemporal en constante reinvención, siempre en búsqueda del cambio, de una manera diferente de hacer las cosas, más excitante, más atrevida, más consciente. Somos un movimiento de quienes no trazan fronteras, sino que crean nuevos caminos. Donde está el silencio, somos los que encuentran inspiración, que crean su propia banda sonora para bailar con ella. Somos los que sabemos que nacimos para dejar un legado, para ser el inicio de algo más grande. Somos una sola ciudad, hecha de muchas ciudades. Porque solo juntos somos. Muy buenos días, qué alegría encontrarnos aquí en el segundo día del Pabellón del Conocimiento y Next Moda Pascual Bravo Colombia Moda 2024, donde se dan cita los speakers globales más. De la industria de la moda que desafiarán nuestro pensamiento y plantearán todo el sentido para que veamos de esa parte crítica de la moda. Les recuerdo las temáticas que abordaremos: somos SOSTEC, somos creativos y somos locales. Hoy tenemos espacios imperdibles con speakers de marcas referentes de la industria de la moda, como Toast, Entrelazos, IKEA. Además, escucharemos apuestas muy interesantes de la sostenibilidad en las voces de Alejandro Crocker y la líder de Go Trendier en Colombia. Y una conversación increíble sobre un tema novedoso, moda ecoqueer, en la voz de una mujer muy tesa, Brigitte Baptist. Este segundo día va a estar bastante interesante, así que no se desconecten y no se vayan del Teatro Metropolitano de Medellín. Quienes no puedan asistir, recuerden que pueden ver estas conferencias y conversatorios a través del... Antioquia y Telemedellín vía streaming gracias a nuestros canales aliados y pueden ver toda la programación de la feria a través de www.colombiamoda.com. Iniciamos de esta manera. Este segundo día del pabellón del conocimiento con la primera conferencia del día a cargo de Gabriela Toro del laboratorio de conocimiento de Inexmoda, quien estará en conversación con Silvia Juliana Peñuela, diseñadora de producto de entrelazos. Ellas nos hablarán sobre tendencias de accesorios femenino y masculino, otoño-invierno 24-25. A nuestras speakers bienvenidas. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo día del pabellón del conocimiento de Inés Moda con el Pascual Bravo. Eh, hoy vamos a estar viendo, como ya lo saben, las tendencias de otoño-invierno 24-25 en accesorios. Listo, entonces vamos a estar revisando un breve resumen de femenino y masculino. Acá también vamos a encontrar que igual estos mercados cada vez más van a empezarse como a difuminar entre sí, porque sabemos de que ya los hombres están comprando atesorio femeninos, como que también ya empecemos a diseñar un poco pensando más en los genderless. Entonces vamos a ver estas dos tendencias que igual pueden profundizar mucho más en el foro de tendencias, viendo como las estéticas de diseño que nos traen estas tendencias como a nuestro resultado para este mercado mercado de accesorios. Primero vamos a ver Croma. Esta es una tendencia que va a ser la que nos va a hablar de todo el tema de lo multidimensional, el que van a ser de las últimas generaciones también, y como ese deseo del futurismo y como del escapismo sensorial. Entonces acá empezamos a encontrar esas formas grandes, ovaladas, el metalizado, el cromado va a ser demasiado importante. Todas las formas que parezcan como orbitales y que también parezcan de otros mundos van a ser muy importantes. En, por ejemplo, cuando observamos eh, el moodboard, Vemos que la tendencia también va a ser de unos tonos muy artificiales, también va a estar inspirado mucho en mezclar esas formas de la naturaleza con eh, también como formas ficticias, porque el tema de la tecnología va a ser muy importante acá. Entonces, como tomamos materiales de pronto mucho más eh, como tradicionales, pero le damos como esas formas más modernas y más también como contemporáneas con el tema del futurismo y todo lo que está sucediendo como actualmente. También vamos a ver que es una tendencia que va a ser muy de lo táctil, va a ser muy importante tener esos materiales y esos acabados que permitan al consumidor como que querer tocar siempre esa joyería que va a utilizar. Entonces vemos que el, la carta de color nos trae primero como unos grises y también esos tonos mucho más erregados que serían como esos artificiales, esos verdes, esos azules digamos que son tonos sacados de la naturaleza, pero digamos con un contraste mucho más alto para darle como también ese toque artificial. Entonces, adentrándonos ya a Croma, encontramos estos detalles de diseño. Vamos a ver entonces el tema de eh, el perfil de serpiente, la piel de, de, de serpiente con este acabado. Podemos empezar a utilizar el tema de materiales eh, sostenibles también, porque acuérdense de que nosotros ya lo tenemos como inmerso en nuestra mente y en nuestras tendencias de que la sostenibilidad es algo casi que obligado. Entonces, también vemos, por ejemplo, el tema de los acrílicos cromados. Importante también como darle ese acabado del cromado, también como lo vamos a encontrar en la tendencia inmersivo, en el foro de tendencias. También encontramos el tema del charol espejado, el esmalte liso, como todas esas texturas que también lleven al consumidor como a ver, darle ese brillo a, a las prendas para que sean como también el punto focal de los, de los outfits que vayan a armar. También tenemos el tema del patente de cromo texturizado. Cuando hablamos de patentes, es porque esta forma viene de una inspiración de una marca que la tiene patentada. es como nosotros empezamos también a desarrollar nuestras propias formas, nuestras propias arrugas en la marca, que sean icónicas, entonces del bolso o del accesorio que yo voy a utilizar si utilizo materiales de piel. También vamos a tener materiales reactivos al medio ambiente. Esto también, más que todo, para el público masculino. como empezamos a considerar materiales que reaccionen con el sol, que reaccionen también con la noche, porque va a ser muy importante el outdoor en esta tendencia. Acá vamos a ver que esta tendencia va a aparecer también como en el tema de los festivales, de todo ese como mundo nocturno y también como de clubes, pero va a ser muy importante también como esa combinación con el outdoor como modificado. En, otro, en otros detalles vamos a encontrar las formas de hortido, cómo empezamos también como a darle esas diferentes formas a los brazaletes, a todas las prendas que vayamos a utilizar, más que todo en los metalizados y joyería. También encontramos el tema de los zapatos sleek que son estos con estos tacones como diferentes encontramos los recortes de metal, encontramos las formas de esferas que van a ser muy importantes y que las estamos viendo, por ejemplo, ayer en la pasarela de Ivory Atelier, vimos casi todos los accesorios eran muy similares a los de esta tendencia, muchos aretes grandes ovalados, como que priman las esferas en esta tendencia. También vamos a encontrar el tema de la manija no convencional, esto también aplicaría al universo en masculino, encontramos entonces esas cadenas, encontramos también el tema de los orbes agrupados, esos diferentes difuminados y también como jugar mucho con el tema del color y la piedrería. En el tema de los zapatos vamos a encontrar los tacones de tela cromado, que va a ser muy importante reconocer esos visos de color. Vamos a ver entonces el tema de abrir ese abanico de cromados, empezar a utilizar no solamente el metalizado, sino empezar a utilizar como esa cama de colores diferentes. También vamos a ver entonces ese tacón metálico fino que va a destacar como en esta estructura de zapato. Tenemos el link back en relieve, que es este diseño de zapato que puntiagudo, que también sabemos que el puntiagudo siempre ha sido como un zapato considerado como incómodo, pero acá tenemos la salvedad de cómo podemos empezar desde la eh, armonía del pie y empezar a estudiar muy bien como esos patronajes de los zapatos para que los zapatos desde adentro sean muy cómodos. Eh, también empezamos a ver como esas puntas mucho más dramáticas, los cortes que van a ser como más pronunciados y esa inserción de una pequeña como malla transparente. Para el tema de hombre ya encontramos los Oxford actualizados, entonces como el típico, el clásico, el zapato que siempre también como es más nostálgico, lo encontramos eh, como más, eh, con ese brillo, empezamos a ver que es una textura que la, eh, hemos visto mucho como el tema del charolado, pero acá también va a ser muy importante que lo estilicemos con el tema de los calcetines, como, eh, con muchas gráficas y con muchos estampados como llamativos. En el tema de los bolsos, vamos a ver entonces el, el bolso que en forma de cubo y va a ser muy importante el tema del baño en metal. Como que si literalmente el bolso, algunas partes de ese bolso fueran sumergidas dentro de algún metal y se quedara en toda la forma. Vamos a ver también cómo empezamos a agregar esos detalles de cuero negro con el metalizado en contraste y también esa correa de cadena. Luego, en la segunda, vamos a encontrar también esa bolsa de cadena de cristal. Vamos a ver el forro por dentro, negro, terciopelo, de algún material que nosotros consideremos. Pero lo más importante va a ser como ese recubrimiento, digamos que de forma tejida de ese cristal. Va a ser muy importante también si queremos la bolsa de satén, que va a resaltar también como con el tema de la piedrería. En el tema también tenemos el embrague rectángulo, que es este, la forma del típico clutch que siempre como que hemos utilizado, pero también empezar a darle esas texturas diferentes, como esa textura y esos volúmenes más geométricos y también considerar la forma rectangular como algo que combina muy bien con las formas circulares y le dan como esa elegancia a en nuestros accesorios. También ya empezamos con el tema de los aretes. Acá vamos a ver los aretes statement, que serían como esos aretes, como los que les decía de la pasarela de Ivory Atelier, grandes, los que también vemos, por ejemplo, en la marca Esquiaparelli en Europa, esos aretes que siempre llaman la atención por su volumen y sus formas orgánicas y circulares. Vamos a ver muy importante el tema del soporte de metal y el tema de que siempre también encontremos como formas ovaladas. El tema también del brazalete arandelado, muy importante, de cómo ha vuelto también ese uso del brazalete en, tanto en el público femenino y masculino. Entonces, cómo empezamos también a jugar en esa paleta brillante y también podemos empezar incluso a llevarlo, a estilizarlo hasta los hombros. El tema también del broche jumbo que podemos empezar a aplicar no solamente como prendedor, sino también si nosotros empezamos a buscar accesorios para nuestras prendas que ya vayan cosidos en diferentes partes. Encontramos la esfera 3D como muy grande de que se sienta también como imponente y que llame la atención, acordémonos de que esta tendencia literalmente busca llamar toda la atención con los accesorios a las personas que ven como estas prendas combinadas en sus consumidores. En el tema de las gafas acabamos a encontrar las gafas infladas, como esas monturas más exageradas, esos macros, que esos marcos, perdón, que van a ser como mucho más abullonados. El tema también de los lentes reflectivos va a ser demasiado importante, porque acordémonos que como les decía ahorita va a ser una tendencia muy importante en el tema de outdoor, que nuestras prendas y nuestros accesorios sean funcionales, que les sirvan a las personas no solamente para el momento de salir a una cena o a una fiesta, sino que también les sirva a la persona cuando va a ir a un enfoque mucho más deportivo, porque esta tendencia busca ser como muy versátil ante el consumidor. Acá también tenemos el tema del el aviador moderno, cómo empezamos a jugar también con esas formas, el tema de las monturas futuristas y cómo empezamos a ver también ese reflectivo mucho más azul y exagerado con esos tonos que veíamos en la carta de color mucho más arriesgados, que van a ser mucho más llamativos para el consumidor al tema de combinar, para el tema de festivales, etcétera. Luego continuamos con la segunda tendencia, esta se llama me Memento. Memento va a venir de la estética sentimental que también pueden encontrar en el foro de tendencias. Acá vamos a ver muy importante el tema de la nostalgia, el tema de todo el tema de recuperar esos, por ejemplo, el tema de recuperar nuestras formas icónicas artesanales, también el tema de la tradición familiar va a ser muy importante, de cómo nosotros como humanidad cada vez vamos más como rescatando esa artesanía. Pero sin dejar de llevarla como al tema elevado de querer romantizar las cosas, el metalizado va a ser demasiado importante. Esta temporada, otoño invierno, en accesorios encontramos casi que los metales en todas las tendencias y en estos resúmenes que nosotros le traemos en Memento, por ejemplo, aparece demasiado fuerte. Entonces, digamos que esta tendencia también aparece por todo el tema de que nosotros el escapismo también, pero no un escapismo mucho más hacia el futurismo, sino las personas que quieren regresarse un poco al pasado y empezar también como a construir recuerdos, vamos a encontrar muy fuerte el tema del legado, de esa inspiración, entonces por ejemplo de los aretes de los años 60, 80, de los aretes que yo heredé de mi familia, de mi madre, de mi abuela, y cómo empezamos a corregir también ese pasado, digamos que desde lo que el consumidor también quiere como utilizar. Acaba a ser muy importante el tema de los efectos laminados, también esa combinación del efecto laminado con el efecto mucho más mate y también muy importante que este consumidor Así como él quiere heredar las cosas y quiere heredar la estética, quiere poder heredar sus productos, así que va a ser muy importante. Productos duraderos, con baños que tengan pruebas, que, se van, vamos, que le van a durar bastante, como a este consumidor por mucho tiempo. Este consumidor no le importa pagar un poco más con tal de tener un producto que sabe que le va a durar en el tiempo y que va a poder regalar o heredarle a otra persona. Acá también vamos a encontrar que también esta marca va a buscar la sostenibilidad desde empezar a buscar esos, eh, por ejemplo, metales recuperados y también eh, el trabajo social con algunos artesanos que de joyería. En la carta de color vemos unos tonos mucho más tierras, unos tonos mucho más malteados, en combinación también con esos pasteles que van a darnos como ese tono de la nostalgia romántico que hablábamos al principio. En el tema de detalles encontramos entonces el yacar de patrimonio, ese yacar digamos que de formas heredadas, pero empezamos a ver esa combinación con esos tonos malteados y también acomodados al ADN de cada marca que quiera implementarlos. Vemos el collage de materiales, como en algún eh, arete empiezo a mezclar diferentes tipos de metales, diferentes tipos, por ejemplo, metales con eh, plásticos, con laminados. Empiezo también a mezclar el tema del tejido de cuero dorado, como empiezo a darle esa... Textura diferenciada a mis bolsos, a mis correas, a mis accesorios de cuero o a mis accesorios también, incluso de metal, a darle como ese acabado que parezca y simule también como ese tejido. Vemos la piel sintética rayas que también va a ser muy importante en el mercado femenino otoño-invierno, que va a repetirse tanto en zapatos como en tema de carteras. Ya hablando un poco más del, del público masculino encontramos entonces los anillos grandes eh, con, de metal martillado. También encontramos ese flis a rayas, esos textiles a rayas que empiezan como a combinarse en el tema de bufandas, de medias, etcétera. También tenemos los tejidos de invierno que van a ser muy importantes en el utilizar las lanas, por ejemplo, como este consumidor quiere más sostenibilidad, poder usar lanas que vengan de orígenes éticos y también usar esas tinturas mucho más agradables con el medio ambiente. También tenemos el tema del de patchwork acolchado. Acá va a ser también importante utilizar esos materiales recuperados. Podemos unirnos a marcas de hogar, de vestuario que tengan estos retazos y empezar a sacar estas colecciones y darle también como este mensaje al consumidor de el origen de nuestro trabajo. En tema de detalle, también vamos a encontrar el tema de los talismanes intencionales, esos mangos acrílicos transparentes, el tema del anillo sello también va a seguir siendo muy importante, el tema de esos grabados artísticos, de la malla, también de esos tejidos en bufandas mucho más tradicionales, y también cómo empiezo a jugar con esos estampados de diferentes formas, estampados de cera, estampados en diferentes tipos de acabados que empiezan a rescatar también como esas formas artesanales y más antiguas. En el tema del calzado vamos a encontrar entonces la sandalia dorada, la sandalia dorada eh, con correas muy delgadas, el, tal, el tacón lo vamos a ver retorcido que es una tendencia que ya lleva varias en otoño-invierno e pero que va a salir muy fuerte acá y eh, el, digamos que el plus va a ser ese tema también de esas correas retorcidas y darle mucha textura como a nuestro metalizado dorado. También encontramos la bota alta brocada, cómo empezamos a utilizar estos yacares o también a forrar estas botas de diferentes materiales no convencionales en el mundo de los zapatos. Y también en público masculino vamos a encontrar la bota Paisley, que sería como eh, esta inspiración de las bandanas tradicionales y cómo empezamos a jugar con eso mezclándonos con los diferentes tonos de cuero negro y en otros. También en bolsos vamos a encontrar el tema de los bolsos de eslabones dorados, de esa combinación. De esas cadenas de diferentes tamaños, de cadenas de diferentes dimensiones, de diferentes también, incluso metales y también texturas, para que también cuando se vea como que completo, encontremos una combinación e, y un, como un sincretismo de texturas metalizadas en cuanto a los acabados. También encontramos el tema de la yema charm, que sería como esos personalizados que el consumidor puede empezar a escoger, que también lo vamos a ver más adelante en joyería, y es como yo le empiezo a dar la oportunidad a mi consumidor de que empiece a combinar sus collares como él quiera, que pueda un día cambiarle el dije y el otro día ponerle otro, como que va a ser muy importante también como ofrecer esa versatilidad y ese cambio de uso en las prendas. También tenemos el tema de la mochila vintage, está como mucho más para el mercado masculino que va a ser muy importante también como para el tema del uso eh, outdoor, el tema de la estructura de luna suave, que va a ser también una, una mochila que tenga bolsillos, que tenga también que sea fácil como para portar el tema de cosas y muy importante el tema de los adornos y hebillas de cuero. Eh, que van a ser como esta actualización que encontramos en este eh, mercado otoño-invierno. También tenemos el tema de los bolsos de piel plegable, cómo empezamos a jugar con esas formas y si el bolso puede cambiar de forma, incluso aún mejor. Por ejemplo, ahorita que les decía que vayan al foro de tendencias, en el foro de tendencias todos los días vamos a ver formas diferentes, porque ese consumidor cada vez quiere adaptarse más y, y tener cambio y tener prendas que pueda cambiar y modificar. Entonces, acá también encontramos el tema de las hebillas metalizadas, específicamente como en combinación con estos bolsos plegables y también esa piel lisa en color ya que va a facilitar también como los pliegues o la forma que le vayamos a dar como a nuestras prendas. En el tema también ya de joyería específicamente encontramos la pulsera colgante. Acá esto es algo que también encontramos y recordamos mucho de muchas épocas y empezamos a retomar esas cadenas del pasado y también dándole esos charms eh, diferentes. Los colgantes de bola van a ser demasiado importantes. El círculo que eh, estas tendencias está como demasiado imponente. También encontramos las longitudes alternas de que el consumidor pueda graduar y jugar en cómo envolverse este, esta pulsera. También encontramos el tema del collar memento, que sería como ese collar statement, ese collar que heredo de otra persona, ese collar que yo también puedo personalizar y que le puedo agregar una fotografía o le puedo agregar algo personalizado que va a ser como a darle a ese producto ese toque familiar y que la persona no se lo va a querer como quitar nunca porque va a ser su collar, digamos que statement y como de momento que siempre va a utilizar. También tenemos el tema del collar cruzado, eh, cómo empezamos a crear esas cadenas largas que van a permitir. El diferente uso por el cuello, por los brazos, por los hombros. Encontramos también el uso de la cadena gruesa para que llame la atención. Acá la idea es que ese collar también sea de statement y también resalte. Entonces, no vamos a encontrar muchas cadenas delgadas, sino el uso de cadenas muy gruesas y también como imponentes. Vemos el tema de los dijes de animales que van a ser muy importantes y también esa combinación como de los dijes de amuletos que hemos visto también ya en varias temporadas pero cómo empezamos a reinventar esos amuletos y a reconocer los amuletos eh, locales o también que mi consumidor quiere ver de acuerdo al ADN de mi marca. También encontramos en gafas el tema de la gafa ojo de gato sobredimensionada, eh, que también va a ser una forma como muy digamos que romántica y tradicional pero acá también empezamos a combinar ese carey grueso con esos tonos diferentes de rojo con la silueta geométrica dándole como diferentes formas también encontramos las finas gafas sin marco como empezamos a utilizar un marco metálico ultra delgado para darle también como ese viso de que no lleva montura y también que sea un lente reflectante que empezamos a encontrar lentes reflectantes mucho más dorados o plateados para que combinen con las monturas casi invisibles. Tenemos en masculino el labiador retro, el tema de, también de tener ese alambre muy fino y la silueta rectangular y muy importante acá el tinte naranja o los tintes de hombre, también, también que simulen esos tintes como mucho más naturales de materiales que encontramos eh, como a nuestro alrededor. Y bueno, estas son las tendencias que vimos este día. Ahora vamos a tener el conversatorio con eh, la marca Entrelazos y quiero invitar a Juliana para que nos esté acompañando en este momento. Vamos a tener un breve conversatorio de cómo estas tendencias son validadas cada vez más en estas marcas locales y cómo empezamos a abrazarlas para acompañar a nuestro consumidor. Bienvenida Juliana, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poco de cómo, por ejemplo, Entrelazos encuentra esto desde el ADN. Quiero también que nos cuentes cómo usted, como marca desde que empezaron, han encontrado en esas diferentes colecciones eh, esa conexión con las tendencias. ¿Tú cómo ves esa relación desde el ADN Entrelazos con estas tendencias que acabamos de observar? Bueno, Gaby, primero gracias por la presentación y pues por este espacio donde nos permites compartir nuestras ideas eh, yo creo que una buena cantidad de personas espera que las marcas colombianas estén 100% alineadas y se identifiquen por completo con estas tendencias, pero espero que muchos aquí también tengan en cuenta que eso sería un grave error, ¿cierto? Eh, para nosotros como marca, hablando específicamente del ADN entre lazos y de nuestro producto, digamos que nos sentimos identificados con Memento en un gran porcentaje. Eh, digamos que de lo que nos acabas de mostrar, yo les puedo decir que estéticamente va muy alineado a lo que es entrelazos, ¿cierto? Nosotros vemos en Memento una tendencia muy femenina, súper romántica, que resalta como el valor sentimental que tienen los productos y que evoca incluso un concepto que para nosotros es demasiado propio y es el tema de los amuletos. Digamos que. Eh, si lo relacionamos en paralelo, la esencia de entrelazos es full relatora. Entonces esto viene a hacer match con la idea de nostalgia que tiene Memento. También nuestros tesoros tienen un alto nivel de detalle, lo que quiere decir que se encuentra con esta propuesta que va más hacia lo escultural cierto de las formas del detalle ahora tú hablabas de esas arrugas que empiezan a contar historias en las piezas nosotros tenemos esa posibilidad desde la modelación desde el diseño por otra parte eh, y muy especial el dorado se muestra como un concepto valioso que le atribuye poder a quien lo porta en esta tendencia y para nosotros es uno de los acabados más que indispensables, pues el favorito como marca. Y podría enlazar así muchos eh, ítems como la paleta de color, eh, las formas, las siluetas y la estructura que tienen nuestras piezas, nuestros tesoros. Pero creo que mi favorito de esta tendencia es como el collage de materiales, ¿cierto? Eh, todo esto, digamos que aterrizaba en producto y, pues, a modo de sneak peek, aprovechando que estamos aquí eh, y que está completamente enfocado eh, en esta macro tendencia, les quería mostrar nuestro próximo lanzamiento, que es Oasis. I'm sick, go with the phone, you phone up for one day. for thought once, thoughts come, that's yes, yes, I need it. And Bueno, entonces también quiero que nos cuentes, y también acá para las marcas y los emprendedores que están sentados, cómo es ese proceso creativo en entrelazos, cómo encontramos nosotros desde los productos, podemos leer como consumidores esas investigaciones que ustedes realizan, por ejemplo, con esta colección que van a sacar, ustedes cómo también realizaron ese proceso creativo, o también si nos quieres contar un poco de cómo hacen esas investigaciones y las anclan también con las tendencias. Bueno, creo que esa es mi parte favorita. Eh, porque sin ser una camisa de fuerza, al momento de crear, sí leemos las tendencias, ¿cierto? Pero creo que más allá de conocerlas y tener la capacidad de filtrarlas y analizarlas, en eh, mi proceso es vital, con criterio, poder elegir qué se alinea al ADN de entrelazos y en equipo poder decidir junto a Mercadeo, junto al equipo comercial, qué renuncias también a hacer, porque eso también da cuenta de la construcción que tenemos como marca. Eh, en esta colección específicamente vemos eh, insumos importantes como son eh, las piedras engastadas, eh, la mezcla de cristales con resinas eh, y esto pues como que además de alinearse a toda esa investigación que hicimos, también da cuenta de lo que te hablaba ahorita que es lo que hacemos pues como el alto nivel de detalle que ponemos en cada cosa. Yo siempre he dicho que soy diseñadora de profesión, pero pues como creativa de nacimiento, entonces también como invitación al momento de estar creando, les digo que se dejen sorprender eh, en esos momentos en los que uno cree que la mente debería estar off, porque todo el tiempo estamos consumiendo las tendencias, mientras escroleamos el celular, mientras... Eh, estamos caminando mientras vamos en un centro comercial, incluso aquí estamos, o sea, completamente rodeados de un montón de conversaciones que tiene como el consumidor, ¿cierto? Y que como marcas debemos estar muy atentos y tener la sensibilidad completamente como activada para eh, rescatar y encontrar como esos tesoros. Eh, digamos que ya volviendo como a nivel de estructura nosotros luego de que se hace como esta bocetación se extruyen pues las formas a eh, resinas pues gracias a la modelación 3D eh, ya pasa por todo el tema de producción por la planta pero mientras eso sucede hacemos un encuentro con estos equipos que te mencionaba el área de mercado y el área comercial eh, a pesar de que están Teóricamente, en la mitad del de proceso creativo, intentamos como marca que, la, que se involucren desde el inicio y que podamos como no solo tener eh, las tendencias como guía para el diseño, sino que atraviesen 360 absolutamente todos los canales de contacto que tenemos con el usuario en la comunicación es de vital importancia el manifesto con el que nosotros eh, nombramos la colección como contamos la historia como aparece en las redes sociales en las piezas que ustedes consumen en la página web en los puntos de venta que tenemos todo esto es demasiado importante eh, que sea coherente y creo que eso es lo que a nosotros nos ha funcionado como marca no desligarnos de lo que somos de lo que sabemos hacer pero tener la capacidad de Entender las tendencias basadas en nuestra esencia. Sí, muy importante también como una marca en crecimiento como lo que son ustedes. También quiero que nos cuentes cómo ustedes manejan esa pirámide del consumidor, esa también cómo segmentan, porque sabemos de que como marcas de pronto si queremos apuntar a diferentes tipos de consumidores debemos tener diferentes segmentos. Entonces también cómo ustedes manejan eso, cómo empiezan desde la comunicación, desde el producto a segmentar, cómo hay esos esenciales, etcétera. Bueno, si sí mencionaste de hecho la base de la cadena o de la pirámide, cierto, que son los esenciales. Nosotros tenemos como en esta base un 20-30 entre los esenciales de moda y los esenciales de línea. Eh, nos caracterizan nuestros esenciales, son básicos, infaltables, fondos de joyero completamente. Eh, las personas que han eh, comprado entrelazos en algún momento vuelven a nuestras tiendas y nos dicen. Se me perdió esa candonga. Vuelvan a sacar este topito porque son piezas que se vuelven un sí rotundo en el día a día, ¿cierto? Eh, digamos que en el intermedio de esta pirámide vamos a encontrar la categoría de moda, que está dividida entre lo que abarcan las fechas o las excusas comerciales, y la otra parte que son como las col colaboraciones o las alianzas que hacemos, que también hace parte de nuestra estructura de marca, que es tenerlas vigentes todo el tiempo. Y ya en la punta de la pirámide está algo más explorativo, mucho más eh, arriesgado, y son como estos productos que se ubican como cápsulas o como eh, accesorios por tiempo limitado. Yo creo que aquí es súper importante, pues como para quienes están escuchando, que tengan en cuenta que el secreto de cada lanzamiento realmente, más que tener un cronograma que esté perfectamente estructurado, es tener un cronograma que esté perfectamente auditado o sea, ese es sin duda, eh, uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido este año y un despertar como, no solo desde el mundo creativo, porque es mantener activo completamente eh, el pensamiento, cierto, sino también desde el punto más estratégico porque eso nos da la posibilidad de reacción mucho más pronta frente a tendencias que están siendo emergentes. Listo, y ahí también quiero entonces, como ya para ir finalizando, ustedes como también empiezan a manejar, a manejar ese tema de lo hecho a mano, como esos retos que también empiezan a encontrar al abarcar, digamos, que esas piezas más limitadas, ahí como también esos retos que empiezan a enfrentarse al continuar siendo una marca de joyería como en el mercado local. Bueno. Había dicho que la anterior era mi pregunta favorita, pero creo que es esta, porque me permite poner el reflector en algo que me llena de muchísimo orgullo y es reconocer a Entrelazos como una marca que, si bien valora como la hiperlocalidad, también se ha propuesto abrir puertas y constantemente construirse como una marca completamente interlatina. Nosotros. Tenemos todos pues, nuestros procesos in-house, ¿cierto? Eso es uno de los, de los ítems. Nosotros elaboramos pocas unidades por referencia. Además, Entrelazos es hecho a mano en Colombia. Y sin embargo, su estética es completamente atractiva para el público extranjero. Eso nos posiciona eh, en otros escenarios y en otras vitrinas. Por otra parte, somos una marca que trabaja con propósitos muy claros, como seguramente muchos conocen nuestra más exitosa colaboración junto a Claudia Bamón, que es Conexión Océanos. Eh, pero al final, y cuando recopilamos como todo lo que hemos hecho y en qué hemos ocupado como nuestros recursos, es en contar una historia que es consistente sobre la biodiversidad, que sin duda exalta con muchísimo orgullo nuestro territorio y cada una de las especies que, que lo habitan y que como siempre decimos en nuestros relatos, lo llenan de magia. Y adicional, pues es muy bonito también encontrar en la calle eh, a las coleccionistas de entrelazos que han conocido la marca que consumen de hace años absolutamente todas las colecciones, pero también a ese público que ha llegado por una estética emergente repentina con la que pudimos empezar a hablarles y que después de que conocen nuestros productos deciden quedarse. Entonces, creo que es ahí donde está realmente la diferencia. Entonces, ese sería como el consejo que tú le darías a los emprendedores acá para finalizar como cómo también generar esa recompra en esos consumidores, como generar también esa expectativa de colección. Yo creo que sí se podría tomar como una de las ideas eh, sin embargo, creo que hay algo también importante eh, y es que usemos estos recursos globales como una herramienta, que los tengamos a la mano, que sean una guía para entender qué es lo que está prefiriendo el consumidor, pero que siempre lo hagamos de manera inteligente. Eh, me parece demasiado valioso que tengamos muy presente que el ADN no se puede desdibujar por... Eh, intentar encajar, por ahí dicen no hay que mentir por convivir, es, es importante que siempre cuidemos la marca, o sea, eso es lo más valioso que podemos tener. Creo que como una segunda idea podría ser que siempre, siempre seamos propositivos, eh, afuera hay demasiadas ideas que nos inspiran, muy anclado a lo que dije anteriormente, eh, tenemos un espectro demasiado amplio para conocer el mundo, pero... A nosotros como marca, por ejemplo, nos ha funcionado estar atento a lo que nos rodea y poder contar como conscientemente esas historias que tiene Colombia, que finalmente son inagotables y son una fuente de inspiración preciosa. Eh, y por último, pues recordarles que pocas veces nos vamos a diferenciar por el producto. Entonces, como marcas, si son emergentes, si ya están muy posicionadas, como sea. Eh, recuerden que hay que como enfocarse o más, digamos, objetivamente ocuparse en consolidar una marca que no dependa únicamente del producto para, vir, para brillar y que tenga, digamos, que otros valores para que el consumidor se pueda vincular, identificar y finalmente pues, amarla, quedarse. Sí, muy bonito y bueno, con eso terminamos, con esa invitación también a que ustedes empiecen a buscar esas inspiraciones locales. Encontramos desde Inés Moda, nuestras investigaciones y acercamientos a marcas, la importancia de reconocernos como marcas latinas, también, por ejemplo, comunicarnos como multilatinas, que es un término ya reconocido a nivel internacional, y que ya los compradores a nivel internacional vienen buscando multilatinas con mensajes claros, sociales y muy anclados desde el producto, como nos comentaba Silvia. Entonces, muchas gracias por acompañar hoy, eh, acá les dejamos nuestros QR de contacto y espero que continúen en el pabellón del conocimiento y visiten por favor el foro de tendencias. Muchas gracias por estar aquí. A Gabriela y a Silvia, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. En este momento en pantalla vamos a proyectar un código QR con una encuesta para que por favor ustedes la diligencien y obtengan descuentos increíbles en nuestras consultorías, paquetes de conferencias en tendencias, sostenibilidad, modelo negocio y consumidor. Y también en nuestra comunidad de emprendedores CERES. Además, los invitamos a visitar la tienda Index Moda en el pabellón verde, donde un asesor les dará toda la información que necesiten acerca de nuestros productos. Permanezcan conectados y aquí en el Teatro Metropolitano, ya que en unos pocos minutos daremos inicio a la siguiente conferencia.